esto. Bienvenidos a Tecnológica Santa Cruz 2021. Hoy, una década después, el proyecto Tecnológica Santa Cruz sigue creciendo cada año y aportando un espacio para profundizar en aquello que hoy llaman la transformación digital. Muchas gracias por acompañarnos, espero que lo disfruten y sobre todo que lo aprovechen porque de eso se trata. Muchas gracias. Esta profesión no es fácil, uno tiene que estar formándose continuamente. Tenemos esa esperanza también de que la economía circular puedan reabrir eso que hemos perdido. Felicitar a la Sociedad de Desarrollo y al Ayuntamiento de Santa Cruz por esta iniciativa. Si no tenemos un conocimiento base, absolutamente de nada, no vamos a ser efectivos ni a generar eficiencia en lo que queramos desarrollar. ¿Qué es un proyecto, una marca, una ciudad, una comunidad autónoma sin su gente? No es nada. Porque en el talento de las personas es donde se construye el verdadero valor. Un buen día descubrí Bitcoin. Me voló la cabeza. Me voló la cabeza porque yo creo que es lo que pasa cuando alguien empieza a entender cómo funciona Bitcoin y cuál es este concepto. Se dice que entre el 40 y el 70% de quienes somos está marcado por la genética. El resto está marcado por lo que hacemos en nuestro día a día. En las billeteras nosotros empezamos a ver inicialmente los pagos de las plataformas, pero luego empezamos a ver otra cosa. Empezamos a ver, oye, que es que le ha transferido dinero al amigo y gratis. Los bancos cobran por todo. Decidimos construir un modelo de inteligencia artificial. Hemos sido autodidactas. Hay VideoReport Canarias tiene un equipo humano con mucho talento, mucho talento. Y ya no solo VideoReport Canarias, sino en Canarias hay mucho talento. Es decir, nosotros lo que intentamos es hacer estos sistemas computacionales que puedan reconocer expresiones emocionales en información visual y que vayan más allá de la, o sea, más allá de la cara, que no se queden solo con analizar la cara. Plano que habíamos visto hasta ahora, que era el navegador de toda la vida, ¿no? Y ahora se va a enriquecer mucho con este nuevo metaverso. El cambio de Facebook es para construirlo. Ahora mismo hay máquinas que son más fuertes que los humanos, hay máquinas que son más rápidas que los humanos, pero a nivel de inteligencia, que es algo difícil de medir, están muy lejos de nosotros, estamos muy, muy lejos. La exposición que tenéis en internet, ¿sois consciente de ello? Que levante la mano. Quien piense que es seguro en internet, que está segura o seguro en internet, que levante la mano. Nadie está seguro. Madre mía. Generaciones y generaciones, voy a hablar de España, de españoles, pues se han pensado ya que el periodismo es así como ellos lo han consumido. Y yo creo que no. Entonces, ¿qué hace DribbLab al fin y al cabo? Pues DribbLab compra un montón de datos, un montón de partidos de fútbol que nos vienen ahí, como veis, arriba a la izquierda, nos vienen un montón de números, un montón de letras, un montón de identificadores, que es lo que viene a decir ese evento a evento que está sucediendo, ¿no? La cantidad de webs únicas que les enlazan. El que menos tiene son 1.200. O sea, no 1.200 enlaces, 1.200 webs. A ver, ¿cómo compites con esto? Yo aquí lo tengo claro, aparte de tener una buena cartera para poder competir, es echarle mucho ingenio y sobre todo echarle morro, igual que en la vida real. Hoy, gracias a internet, tenemos la posibilidad de conectar con gente exactamente igual que nosotros, con las mismas afinidades y construir en base a eso. Eso hice yo con el podcast. Volvamos al marketing de recomendación. Volvamos al uso el producto, te lo cuento, te narro la historia y te digo por qué lo utilizo. Yo creo profundamente que cuando las personas hacemos lo que nos gusta, de una forma u otra inevitablemente se convierte en tu profesión. Lo más importante, nadie puede silbar una sinfonía él solo, hace falta una orquesta entera para hacerlo. Y ese es el objetivo que yo quería trasladar esta tarde con la charla, ¿no? Multiplica y vencerás.